Bienvenidos y bienvenidas. Estamos listos una vez más para llevarles todas las incidencias de este gran encuentro deportivo donde se está enfrentando pues Russo versus Venecia. Por un lado Russo acompañado de Rucci y de Jonathan, mientras que Venecia está acompañado de Carlos y de Mediatira. Mi esposita saluda, por cierto. Así es, Afición Deportiva, listos para llevarles una nueva transmisión desde acá de Pasaje de las Nieves. Aquí está Russo versus Venecia. Ahí están los jugadores aquí. Una linda cancha aquí por Pasaje. Gracias. Claro que sí. Estamos aquí. Agradeciéndole al Señor Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí frente a las cámaras. Ahora se prepara Venecia. Se viene con todo, arriba la pelota y se queda. Un gran exponente de la Copa Canela, el Russo, participante. Se prepara el Russo, va a poner en movimiento el esférico, viene controlando. Venecia arriba la pelota, la eleva Carlos. Ahora se viene nuevamente. Claro que sí. Otra vez, vamos a ver. Eleva media tira la pelota arriba. Coloque técnico, señores. Cortita la pelota puesta por parte del Russo. Marcador 1-0. A la batida está el Russo. Ahora media tira para Carlos. Carlos para Venecia. Venecia trata de meterla al medio, pero atento estaba ahí para sacar esa pelota. Rucci nuevamente se viene. Otra vez Venecia, la pelota arriba, le pasan. Se prepara el Russo, se mete por el medio, el Russo, para meterla, la pelota. Ahí está Edison Martínez dando una opinión, dice don José, ¿qué le parece? Se prepara nuevamente el Russo para hacer efectivo el saque. Ahora viene, ¿qué dice el árbitro? Punto y más punto. El marcador. Bate 3, recibe 0. Cordiales saludos a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Ya se viene arriba la pelota Venecia. Trata de meterla. Atento estaba Jonathan. Otra vez Carlos. Arriba la pelota. La controla. Una vez más Rucci. Sigue subiendo el marcador. 4-0 el marcador. Sí, de ver los mejores videos se trata. No te olvides de visitar Ecuabole, José Barba. Se prepara. Roby Gavilán, el más conocido como el Russo. El participante de Copa Canela, finalista, señores. Se viene ahora. Venecia, la pelota arriba. Lo deja paradito al Russo cuando había retrocedido 2 pasos hacia atrás. Claro que sí. Ahora se viene controlando Rucci. Arriba la pelota, Jonathan la eleva. Viene el Russo. Vamos a ver, media tira. Por eso le dicen media tira, señores. Por algo, controla ahí Rucci. Se va arriba el Russo. Otra vez, controla Carlos. Se viene media tira, elevando la pelota. Otra vez se va Jonathan. Vamos a ver. Coloca, volador con remate. Eso se llama volador con remate. Cambio. Se prepara nuevamente Roby Gavilanes para hacer efectivo el saque. Viene controlando. Ahí la controlaba la pelota Venecia. Jonathan que controla, se va arriba otra vez el Russo. Le pasan la pelota, el turno es para Venecia. Se viene Venecia, coloque técnico. Ahora se va nuevamente el Russo. Se prepara el Russo, empuja la pelota. Controla muy bien Venecia, se viene Venecia, se mete por el medio. Ahora controla el Russo, se va nuevamente el Russo. Pelota arriba por parte de Jonathan. Controlando media tira, se viene Carlos. Ahora vamos a ver Jonathan. Jonathan no llega, era de prestarle de mi motocicleta para que llegue, señores. Ahí está la linda gente. Claro que sí. Por acá está la linda gente. Claro que sí. Cordiales saludos a toda la linda gente. Se prepara. Ahora Venecia hace efectivo el saque. Por poquito se controla. O se descontrola, sería. O no controlaba ahí Rucci. Pero ahora el que mete la pelota es Roby. Ahí está Ecuador y Bet. Se prepara nuevamente. El Russo que hace efectivo el saque.
se viene controlando. Media tira la pelota arriba, la eleva Carlos. Ahora Jonathan que trata de llegar y no logra llegar a la misma. Un saludo a Pasaje. Aquí estamos en el cuartel jugando el ruso con Venecia. Ahí está. Claro que sí. Gracias. Adelante está el ruso. 4-0. El marcador se prepara nuevamente ahora. Viene controlando Venecia arriba. La pelota se viene Venecia para meter esa pelota. Pero ya se ha quedado caprichosamente. No quiere pasar la pelota. 5-0 el marcador. Adelante. Sigue el ruso. Se prepara nuevamente el ruso. Y su efectivo el saque. Se viene controlando. Media tira. Arriba, arriba, arriba la pelota. Vamos a ver qué dice. ¿Qué controlaba? Era ahí el equipo del otro lado. Claro que sí, de Venecia. ¿Cero? Sí, 4-0. 5-0, 5-0. 5-0 el marcador. Bate 0. Sí, claro, 5-0. O sea, 0-5. Un punto. Un punto. Abre el marcador el equipo de Venecia. 1-5 el marcador. Arriba la pelota. La eleva. Ahí la elevaba. Rucci se viene nuevamente otra vez. Venecia, Jonathan. Para Rucci. Rucci para que la meta fuera el ruso. 2-0. 2-5 el marcador. 2-5. Ahora se viene controlando Jonathan, arriba la pelota, la eleva Rucci. Vamos a ver, pasa la pelota, la salva. Otra vez, se va, se va, se va. Arriba la pelota, se viene otra vez Venecia. Controla el equipo del ruso, cuesta 6-2 el marcador. Se prepara nuevamente para controlar. Estaba media tira, 7-2 el marcador. Se prepara otra vez el ruso, controla ahí en forma perfecta. Se viene Venecia, empuja la pelota. ¿Qué dice el árbitro? ¿Mala bola? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Buena? Buena, dice el árbitro. El árbitro dice, en la cancha mando yo. 7. 7-2. Sí. Cambio. Se prepara el ruso nuevamente para hacer efectivo el saque. A la batida está el ruso. Ahora viene controlando el equipo de Venecia. Esa pelota pasa arriba. La pelota se va. El ruso para empujarla. Punto 8. Nos informa el marcador, el señor árbitro. 8-2. Ahora se viene controlando la pelota, claro que sí. Trata de meter el punto de bate el ruso, pero la pelota fuera de la cancha. Venecia la batida, ahora se prepara Jonathan. Eleva, pasa la pelota, el ruso se preparaba. Otra vez se viene ahora Venecia, tratando de meterla Jonathan. Se va el ruso, se preparaba el ruso. Ahora se viene controlando. Rucci arriba, la pelota por parte de Jonathan. Metida esa pelota. ¿Qué dice el árbitro? Cambio. Cambio y cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Ecuabol y José Baro y disfruta del mejor contenido que te ponemos. El ruso se prepara para hacer efectivo el saque. Ahora viene controlando. Muy bien. Se controla media tira. Se prepara el ruso, hace efectivo el saque. Se viene controlando. Media tira arriba la pelota. Otra vez. Se va nuevamente. La pelota la controla Carlos. Otra vez se viene nuevamente. Para meter esa pelota el ruso arriba, arriba la pelota cortita. Bien. 10-2 el marcador. Gracias. Se prepara nuevamente ahora Venecia. Toma viada, se mete al medio. La empuja la pelota puesta. Carlos Tinoco, bendiciones. Para Carlos Tinoco allá en Conocoto, cordiales saludos. Ahora se viene. Media tira para controlar, pero no logra. Saludos cordiales para
Andy Ágreda, que es nuestro fiel seguidor. También para DJ Rea, cordiales saludos. Puesta esa bola bien cruzadita. Ahí está también Giovanni Tandazo, gracias. Giovanni Tandazo, claro que sí, saludos, saludos cordiales. Saludos para Zulile Cosita, buena transmisión, gracias. Claro que sí. Sandra López. Se viene controlando. Gracias, otra vez está Barruche, la pelota también arriba. El ruso para aplastarla, ya que es ganchito técnico, señores. El árbitro dice que es válida la acción. Se prepara otra vez el ruso para poner en movimiento el esférico. Ahora se viene controlando. Carlos Mella tira la pelota arriba. Se viene otra vez. Ruso para Jonathan. Jonathan solamente tiene que pasar. Se viene ahora. Venecia, Venecia. Trata de sorprenderlo al ruso. Arriba la pelota. Otra vez. ¿Cómo controla Venecia? Este muchacho, muy buen jugador, señores. Ahora se viene para empujarle el ruso. Punto, creo que, señores. Ahí está Luis Quilca desde Quito, claro, nuestro amigo, nuestro fiel seguidor. Muchas gracias. Saludos a la linda gente allá en Quito. Saludos cordiales. Para Luis Quilca allá en Quito, cordiales saludos. Ahí está nuestro... Por acá también, nuestro seguidor. ¿Qué, mijo? ¿Cómo está? Saludos cordiales. Claro que sí. Ahora se viene... Otra vez se mete por el medio. Venecia controla a Jonathan. Arriba la pelota. Rucci. Otra vez se viene Venecia. Se mete por el medio. Venecia le empuja para ponerla. Claro que sí. Puesta. Ahora controla Rucci la pelota arriba. Se va el ruso. Le empuja cortita. La controla Venecia. Se viene otra vez Venecia para descabezarlo a Rucci, ya que se había metido sin bola. Otra vez, Venecia hace efectivo el saque. La controla Rucha, la pelota arriba, se va. El ruso para empujarla. Mala bola. Saludos cordiales. Punto. A la gente de Quito, ahí está. 4-11, creo que. Dice, saludos desde la Troncal. Muchas gracias. 4-11 el marcador. A la gente de la Troncal, cordiales saludos. Estamos desde Pasaje. Borrados a 4 el marcador, se prepara nuevamente. Otra vez se viene, arriba la pelota, la controla, Rucci, el árbitro le para, cambio, cuando ya se preparaban para celebrar el triunfo de este primer 15, el árbitro para esa pelota. Se pide Diego, señores, se repite el bate. Aquí también dice, José Luis Cueva dice... Saludos del barrio San Estuardo, claro, y nuestro amigo. Arriba la pelota, arriba la pelota. Se viene otra vez. Puesta, señores, la pelota a punto. 5 borrados. 5 borrados el marcador. No te quedes como Rucci. Sigue Ecuavole, José Barba, y disfruta de lo mejor que te ponemos en Ecuavole. 6-11 el marcador. Mi comisión es segura. Ya se prepara otra vez Rucci para receptar la pelota. Arriba viene por parte de Jonathan. Se prepara Robbie Gavilanes para sacar el cambio. De pasaje está borrado a 6. Primer 15. Se prepara otra vez para hacer efectivo el saque. Esta vez el ruso. Arriba la pelota, se viene Venecia. Otra vez la... controla, ahí el ruso, otra vez Venecia arriba para sacar el cambio. No, señores, sigue la pelota en movimiento. Ahora sí, señores, se acaba finalín de este primer 15. Obtiene el triunfo el ruso. Venecia la batida, ahora viene controlando Rucci. Arriba la pelota, la eleva Jonathan. El ruso la deja cortita, cambio. Dice don José, salude que se tome la pastilla. No sé, se cómo... viene controlando Carlos, arriba la pelota, la eleva. Media tira, sí, señores. Se prepara para hacer efectivo el saque. Vino por parte de Venecia, arriba la pelota. Se viene el ruso, la controla, media tira arriba. La pelota la eleva Carlos. Buena bola, punto. Y el marcador, 1-0. Se prepara Venecia,
Hace efectivo el saque y viene controlando. Arriba la pelota. Ya no llega. Ahí Carlos. Se prepara el ruso para hacer efectivo el saque. Viene controlando Carlos. Arriba la pelota. Media tira, la eleva. Controla Ruche, se viene Jonathan. Eleva la pelota, arriba. Viene controlando, en forma perfecta. Media tira, la pelota se queda. Caprichosamente no pasa. Huele rojo. A ver, aquí están nuestras amiguitas de pasaje. Claro que sí, ahí están. Ahora se va arriba, arriba la pelota. La viene controlando Robin, se viene Robin. Otra vez, se va Venecia, trata de meterla, pero atento estaba Jonathan. Se queda en esa pelota el ruso. Ahora viene controlando Ruchi, se viene Jonathan. Arriba la pelota, la eleva el ruso. Controla media, tira, se va Carlos ahora. Ya no llega, señores. Punto y más punto. 2-1 el marcador. Ahora controla arriba la pelota. Se viene. Ruso, mala bola, punto. 3-1 el marcador. Ahora se viene otra vez controlando Ruchi. Ahora el ruso. Ese centro largo. Lo tapaba Venecia, le pasan la pelota. Se viene nuevamente ahora. Controlando estaba Carlos. Media tira, eleva la pelota para colocarla. Está Venecia. 4-1 el marcador. Ahora se viene controlando. Estaba ahí Ruchi, le pasa la pelota al ruso. Se va otra vez para poner esa pelota. Parece que va a ser colorada, señores. Claro que sí, 5-1 el marcador. Ahora se viene Ruchi. Arriba la pelota. Otra vez. ¿Cómo? Salvan la pelota. El ruso controla. Pasa Jonathan, no pasa, señores. No pasa la pelota. 6-1 el marcador en este segundo 15. Ahora se prepara otra vez para receptar la pelota. Está Barrucci. Se viene nuevamente, la deja cortita esa pelota el ruso. Claro que sí, 1-6 el marcador. Se prepara el ruso, va a ser efectivo el saque. Ahora viene controlando media tira. Arriba la pelota. El ruso solamente observa caer el balón. Cambio y cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Ecuabole José Barba. Arriba la pelota otra vez. Viene por parte de Venecia. Se va Venecia. Arriba la pelota. Controla Ruchi. Si viene Jonathan para elevarla. Ahora. Buena bola, señores. Topa la línea, dice el árbitro. Se prepara el ruso, hace efectivo el saque, controla. Ahí, media tira arriba la pelota. Otra vez controla ruso, se viene el ruso. Se mete por el medio. Ruso trata de meter al centro largo. Otra vez se va. Ahí, ahí. Venecia, topa la pelota, bien, muy bien. Arriba la pelota, otra vez. Sí, señores. Punto y más punto. Ahora se viene controlando Jonathan. Parece que no tiene servicio perfecto. El ruso Robbie Gavilanes. Arriba la pelota. Se viene controlando. Media tira eleva. Ahora otra vez se viene el ruso. Fuerte esa pelota. Se prepara el ruso, hace efectivo el saque, controla ahí. Media tira va a elevar. Arriba la pelota. Se viene controlando otra vez. Jonathan empuja la pelota. Qué increíble. ¿De dónde ponen esa pelota, señores? Puesta la pelota. 6-1 el marcador. Ahora se viene. Ruso que mete en forma perfecta esa pelota. Uno para el ruso, seis para Venecia. Sí, señores. Primer 15 lo ganó el ruso. Ahora se viene controlando. En forma perfecta lo hacía Carlos. Ahora
cambio o punto. Ahora controla. Ruchi se viene, Jonathan arriba. Ahora otra vez. Se va Benes, empuja la pelota, punto. 7-1 el marcador. Ahora se viene controlando Jonathan arriba la pelota. Se viene el ruso que no mete arriba. Otra vez la pelota. Se queda la pelota caprichosamente cuando Venecia lo había buscado a Ruche tratando de meter esa pelota en el poste. 2-7 el marcador. Ahora no hay servicio. Solo tiene que pasar. Se viene nuevamente. Arriba la pelota. ¿Cómo controlan, señores? ¡Qué increíble! No dejan perder la pelota. Ahora otra vez. Se va a Venecia. Controla muy bien Ruche. Se viene otra vez Jonathan para elevar la pelota. Un regalito para Venecia. Venecia arriba. Ahora la controla Ruche. Se viene nuevamente. Ahora el ruso le empuja. 3-7 el marcador. Ya se hizo efectivo el saque. Se prepara nuevamente. Lo deja paradito Venecia al ruso. 7-3 el marcador. Se viene arriba la pelota otra vez. Se queda 8-3 el marcador. 8-2 el marcador, señor. Rectificamos. No ha sido 8-3. 8-2. Cortita esa pelota. Le hace la caída de la hoja. Ahora se hizo efectivo el saque. Vino por parte de Robinson. Arriba la pelota. La controla Ruche. Se viene nuevamente Jonathan para elevarla. Ahora la controla. La pelota arriba por parte de media tira. Se viene otra vez Robin para empujarla. Ahora Carlos empuja la pelota para que Venecia la pase nomás. Se viene otra vez. Arriba la pelota. Se viene nuevamente. El ruso. Ahora se va. Venecia que salta con una pierna. Se viene el ruso, le empuja, mala bola. 8-2 el marcador. Ya se viene otra vez Ruchi para elevar la pelota. Claro que sí, 9-2 el marcador. Ahora se viene controlando. Otra vez la pelota arriba. El ruso que la cruza en forma perfecta. 2-9 el marcador. Ya se prepara otra vez. Arriba la pelota. El ruso la controla. Ahora se viene nuevamente para meter la Venecia. Cortita esa pelota. Cambio, punto. Cambio, sí, señores. Cambio es. 9-2. Ahora se viene controlando la pelota Jonathan. Arriba. Se viene. Otra vez el ruso era. Pero el que le toca ahora es a Venecia para meter un punto. Mala bola. Cambio entonces, señores. Se prepara ruso otra vez para hacer efectivo el saque. Viene controlando media tira arriba la pelota. La eleva Carlos. Se va nuevamente para dejarla cortita. Venecia se viene. El ruso empuja la pelota. Venecia se había quedado. Ruso hace efectivo el saque. Ahora se va nuevamente. Venecia. Esa pelota cae en medio de las tres Marías, señores. Ahora se viene controlando Jonathan la pelota. Otra vez el ruso la empuja, la controla, media tira. Pasa nomás la pelota. Se viene. Jonathan la empuja. La controla Carlos arriba la pelota. Se viene Jonathan nuevamente. Se prepara el ruso para meter esa pelota. El árbitro no para. Dice que es buena bola. Otra vez controla. Saludos, ahí está Dani Piolín. Saludos, don José. Confirmado el Ecuaboli en las canchas de Pindario el 19 de octubre. Vieron los grandes. Claro que sí. Estar allá en Coches de Pindal, todos cordialmente invitados el 19 de octubre. Pindal, Alamor, Zapotillo, Mácara, todos cordialmente invitados a la cancha de Piolín. Linda gente, mi lindo pueblo. Ahora se viene controlando media tira arriba la pelota. Se va Venecia, topa esa pelota con zurda Ruche. Otra vez se viene Ruso, la mete. Gracias, Dani Piolín, por esos likes, esperando que
compartas en vivo. Pues se pinta de... Vamos a estar allá, está cerquita. Ahí vamos a estar el 19 de octubre. Eso sí, para allá. Arriba se viene otra vez. El ruso trata de controlar Venecia ahí, esa pelota, pero no logra. Ahora se viene nuevamente Jonathan para hacer efectivo el saque. Muy bien, la controla. Anthony Núñez desde Quito también haciéndose presente. Muchas gracias a la linda gente de Quito. Claro que sí. Ahora un centro largo perfecto, señores. ¿Qué dice el árbitro? Cambio. Punto. O cambio. Colombia. 10-4 el marcador. Cordiales saludos para Colombia que está ahí. Claro que sí. Otra vez se prepara nuevamente para receptar la pelota. Estaba Jonathan arriba la pelota. Se viene otra vez controlando ahí el equipo de Venecia. Otra vez empuja la pelota. Pero ya la pierde acá, media tira. Gracias, Ecuador y Bet, gracias. Ahora se prepara nuevamente, ya hizo efectivo el saque. Venía por parte del ruso, arriba la pelota, trata de llegar Rucci, pero no logra. Se había retrocedido un paso hacia atrás y ya no pudo llegar. Reclama Rucci, dice que esa es virada con la mano. Ahora se viene nuevamente Jonathan para Rucci, Rucci la eleva, le pasa la pelota. Se va arriba, Venecia empuja. Jonathan que controla, se viene otra vez el ruso. Otra vez con la yema de los dedos, Venecia. Ahora sí, señores. 11-4 el marcador. El primer 15 lo ganó el ruso. Así es, el primer 15 el ruso. Ahora parece 4. Ahora se viene controlando nuevamente. El equipo del ruso empuja la pelota. Se va Venecia. Ahora, se acabó. Señores, se acaba este segundo 15 a favor de Venecia, señores. Por lo tanto, uno para cada uno, un 15 para cada uno. Esperando que ves y... Arrancó el tercer 15. Se viene Venecia, se mete por el medio, empuja la pelota. Cambio, cambio. Cambio. Ahora se viene controlando Rucci, el árbitro le para. Dice que no vale punto para Venecia. 1-0. Se prepara Venecia para hacer efectivo el saque ya cuando tiene 1-0 el marcador. Ahora se viene controlando Rucci, Jonathan va a elevar. Se va el ruso, se mete por el medio. Empuja la pelota, media tira, la pierde. Pero ¿qué dice el árbitro? Cambio. Buena bola. Buena bola, cambio y cambio. Ahí está el vengador, reportando sintonía, interactuando con nosotros desde Santa Rosa. Cordiales saludos. Transmisión de José Barba Rogel y de los que te ponen los mejores videos. Se viene arriba la pelota, la controla el ruso. Otra vez se mete el ruso por el medio. La deja cortita, punto. 1-1 el marcador. Ruso que hace efectivo el saque. Ahora se viene otra vez. La linda gente de Balsa también. Para la gente de Balsa, saludos, dice que el amigo. Se va otra vez. Se viene nuevamente para controlar. Saludos a Balsa. Sí, saludos para la gente de Balsa. Ahora se viene. Controlando. Arriba la pelota el ruso. ¡Wow! Se puso excelente. ¡Qué increíble, señores! Ahora arriba la pelota, se va el ruso, nadie controla. Ahora se viene. Venecia empuja la pelota, trata de llegar Roby Gavilanes, pero no llega. 1-2 el marcador. Ahora se prepara ruso, se va desde el poste, empuja la pelota, la controla media tira. Ahora nadie llega por ese lado, señores. Se empata el marcador, señores, 2-2. Venecia, la batida se viene controlando Jonathan. Rucci va a elevar. El ruso se prepara. El ruso que coloca esa pelota y cambio. Se prepara el ruso, hace efectivo el saque. Media tira la pelota arriba. Se viene para meter esa pelota, Venecia. Cambio. Cambio, tú no te cambies de canal.
sigue disfrutando en Ecuabola y José Barba el mejor contenido. Se prepara otra vez Venecia, se efectiva el saque. Ruchi que la controla. Arriba la pelota por parte de Jonathan. Otra vez se viene. Arriba la pelota, claro que sí. La pasa Ruchi, se viene. Venecia la empuja, Jonathan la controla. Otra vez se va el ruso. Buena bola. 2-2 el marcador. Ya se viene. Otra vez la pelota arriba. Mal para controlar esa pelota por parte de Jonathan. Ahora viene controlando Ruche. Arriba la pelota. Se eleva el ruso, el ruso. El ruso, señores. Claro que sí. Ahora se viene nuevamente. Se viene controlando el equipo de Venecia. Otra vez se prepara ruso. Se mete por el medio ruso. Punto. El pueblo aplaude, señores. Ya dio el árbitro la orden del bate. Se viene ahora nuevamente. Venecia la empuja. Desde atrás la pasa Jonathan otra vez. Se viene Venecia. Empuja la pelota, la controla. ¿Qué dice el árbitro? ¿Ya no valía? Claro que sí. Punto. 4-2 el marcador. El tercer 15. Mal controlada por parte de Ruchi. Cambio. Ahora se viene Jonathan para controlar. Arriba la pelota, se va. Bien puesta por parte del ruso. Eso que te da mal, ruso, ¿sí no? Se prepara Robbie Gavilanes. Hizo efectivo el saque, la viene controlando. Carlos arriba la pelota. Bien puesta esa pelota. Bomba, bomba, bomba y más bomba, señores. Bomba perfecta. 2-4 el marcador. Ya se va Robbie, se mete por el medio Robbie, le empuja. Centro largo, puesta. Cambio. Se prepara Russo para hacer efectivo el saque. Ahora viene controlando. Carlos arriba la pelota. Se prepara nuevamente Russo. Va a poner en movimiento el esférico. El árbitro dio la orden. Ahora se viene nuevamente. Venecia la pelota arriba. Cortita la controla. Con puño el ruso se va. El ruso ahora controla media tira. Se viene otra vez. Jonathan controlando. Arriba la pelota. Se va el ruso para meterla, señores. Punto. Ruso hace efectivo el saque. Se viene ahora controlando la pelota. Vamos a ver. Pasó la pelota. Otra vez se viene, se viene. ¿Cómo controla Jonathan? Lo hace en forma perfecta. Ahora se viene media tira. Arriba la pelota. Otra vez Jonathan, la pelota arriba. Se viene, se viene, se viene. Ahí estaba Venecia, se va otra vez. Controla Venecia, se viene Venecia. Arriba la pelota, ahora sí la mete. Dos pelotas, mete a ese lado, la última termina metiéndola. 2-5 el marcador. Ahora controla Ruchi. Jonathan va a elevar. Se va el ruso. Cambio. Se prepara ruso para hacer efectivo el saque. El árbitro ya dio la orden. Se viene controlando. Carlos arriba la pelota. Se viene otra vez. Con la yemita de los dedos. Pero el árbitro dice que no vale. Cambio. Ahora controla Ruche. Arriba la pelota. Jonathan se prepara. La eleva. El ruso coloca. Al centro coloca esa pelota. ¿Cómo la vea, esposito? Yo veo excelente partido. Bonito, bonito. Lo han armado como para que Pasaje se distraiga. Claro que sí. Excelente. Se prepara. Otra vez ruso. Hace efectivo el saque. Ahora se viene. Venecia empuja la pelota cortita, la controla. Ruche arriba, arriba, la pelota puesta. El árbitro dice que es bajada esa pelota, que no vale. Cambio.
Ahora se viene Jonathan controlando arriba la pelota. Se va para empujar de forma perfecta. Roby Gavilanes. Se prepara Roby. Hace efectivo el saque. La controlaba ahí Carlos. Ahora se viene Ruchi controlando. Arriba la pelota. Puesta, señores. Punto. 6-2 en esta colorada, señores. 6-2 en marcador. Colombia. No puede con la de plata muerta. Ahora se viene controlando. Era Carlos. La pelota la empuja. Ahora pasa la pelota. Se viene nuevamente Venecia. Arriba la pelota. Se mete. El árbitro dice que es válida. Vamos a controlar nuevamente ese esférico. Se viene el ruso controlando. Ahora arriba la pelota, le empuja. Nadie llega. 7-2. 7-2 el marcador. Ahí está, saludos cordiales para Ahora se viene. Saludos cordiales para Eduardo Israel Ramírez Panchana. Nuestro atento saludo. Para su papá también. Para don Eduardo. Démele un saludo cordial. 8-12 marca. Saludos desde. Ahora se viene otra vez controlando el equipo de Venecia. Empuja la pelota, Jonathan la controla. Arriba la pelota, se viene el 9. No todavía. Arriba otra vez. Se viene para meter esa pelota a Venecia. Lo hace en forma perfecta. Ahora se viene controlando Jonathan. Arriba la pelota, se va. El ruso. Controla, se viene nuevamente. Venecia la empuja cortita, volada por parte de Ruchi. Se viene nuevamente Venecia. Le empuja Ruchi, controla. Jonathan eleva. El ruso ahora la deja cortita. Lo segundea. Venecia, arriba la pelota. Toma, Gadorcito, le dice. Toma. Así se coloca, le dice el ruso. 8-2 el marcador confirmado por el señor árbitro. Ahora viene otra vez controlando el equipo de Venecia. Controla también Ruchi. Se va el ruso. Ahora se queda 9-2 el marcador. Ahora se prepara nuevamente. Ya hizo efectivo el saque. Otra vez se viene. ¿Cómo controla Ruchi? Se mete al medio. Ahora se viene. Venecia la empuja, la controla Ruchi. Jonathan eleva la pelota. Se va ahora, la deja cortita, señores. Punto para el ruso. Sigue subiendo el marcador. Marcador en el encuentro. Bate 10, recibe 2. Ya se prepara el ruso. Hace efectivo el saque. Para controlar viene. Media tira arriba la pelota. Se viene empujándola. Pero Jonathan atento para controlar ese esférico, le empuja. Ahora media tira, controla. Se viene nuevamente para dejarla cortita. Qué volada, señores, por parte de Ruchi, pero no le alcanza ya, señores. Ahora se viene Jonathan controlando arriba la pelota. Ruchi la eleva, se va el ruso, la topa, la acaricia, pero el balón no cae. Se viene otra vez controlando Ruchi. Jonathan la eleva, se va el ruso, la empuja, la controla, media tira. Se viene ahora para controlar Ruchi. Otra vez se va el ruso, tampoco cae esa pelota, sigue por los aires. Ahora controla con puño Ruchi, se va nuevamente. Ahora se viene, le pasan la pelota, qué increíble. Se viene otra vez, Venecia, Jonathan, arriba la pelota, se va el ruso, controla muy bien, ahí controlaba, el que controlaba era Carlos. Ahora se prepara el ruso desde el poste, arriba la pelota, el árbitro dijo que jueguen. Se viene, ¿qué pasó? ¿Le paró? No, el árbitro ha estado fuera, señores, de la cancha, fuera de control. Ahora sí va en serio, señores. Arriba la pelota, se va el ruso, se prepara el ruso. Ahora se viene controlando, otra vez, puesta la pelota. 3-10 el marcador. 4-10 el marcador, sí, señores, 4-10.
Se prepara nuevamente. Hizo efectivo el saque. Ahí. Venecia arriba la pelota. Lo deja paradito el ruso. Una bomba perfecta. Ruso la batida. Se viene controlando. Ahí. La pelota. En forma perfecta. Por acá la deja. Por acá la pierde ya. El que controlaba. Allá era el equipo de Venecia. Otra vez controla ahí en forma perfecta la pelota. Rucci. Y el árbitro paró el balón. Dice que es gancho por parte del ruso. ...6-10 el marcador. Se viene... Que sigan jugando, dice el árbitro. Ahora se viene otra vez. Era Venecia, se prepara, se mete por el medio. La controla Jonathan. Arriba la pelota, se va. El ruso la toca cortita, cambio. 16 el marcador. Se viene otra vez. Con la contra, la controla Rucci. Con zurda ahí, la pelota, qué increíble. Cambio. Venecia controla con zurda esa pelota. Ahora viene controlando Rucci, arriba la pelota, Jonathan la eleva. Se va el ruso, la empuja al fondo, señores, donde nadie puede llegar. Ahora viene controlando ese balón el equipo de Venecia. Ya no llega Jonathan, que se preparaba. 6-10 en esta colorada. Sí viene controlando Rucci. Jonathan va a elevar. Se va el ruso. Desde el poste. Se mete. La deja cortita. Atento estaba Venecia. Le empuja. Nadie llega. 7-10 el marcador. 7-10 el marcador. Se prepara el ruso. Arriba la pelota. Se ve el ruso. 17 el marcador. Jonathan controla. Jonathan tiene que pasar y se queda parado. Controla Rucci. Arriba la pelota. Jonathan le lleva. Se va el ruso. El ruso la mete al medio. No, señores. Al fondo es. Al medio pensaba que le iba a dejar, pero la mete. Una bomba perfecta. Ahora se viene nuevamente Venecia. Le empuja cortito. Señores, parece que se viene el borrado por parte del ruso. Y la celebración. 11-7 el marcador. Ahora, señores, parece que eso termina. No, todavía sigue la pelota arriba. Ahora se va. Se va el ruso. Sí, señores. Termina este partido donde obtiene el triunfo el ruso. Estamos aquí pues con Robbie Gavilanes, más conocido como el ruso en el mundo ecuabolístico. Un jugador estrella de la Copa Canela, finalista. Estuvo jugando pues en esta tarde. Bienvenido a Ecuabolí, José Barba. ¿Cómo están, José? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial para todos, para todas las redes sociales que están atentos, que siempre nos siguen en este canal de don José Barba, y siempre dando lo mejor para este público, para este país hermoso. Claro que sí, fue un partido de 3-15. Sí, un partido un poquito complicado, porque la verdad es un contrincante, o sea, un poquito menos de coloque, entonces le di un poquito de ventaja en las parejas, pero igualmente estos partidos tienen mucho entrenamiento. Nosotros por felicitarlo por el logro obtenido en Copa Canela. Muchas gracias, don José. Un saludo especial para toda la gente que siempre lo sigue, que siempre está atento del Ecuaboli, y espero que siempre sigan adelante con este deporte. Una pregunta, Rusito, ¿desde cuándo empezó a jugar el Ecuaboli usted? Bueno, la verdad, don José, empecé a jugar el Ecuaboli desde los 12 años, 13, 14, a los 15 ya jugué intercantonales, a los 17 ya me volteé a jugar lo que son interprovinciales. Y prácticamente llevo jugando ya más de 13 años, más o menos 14 años jugando de Ecuaboli.
Claro, aspira a llegar más, mucho más todavía, porque todavía tiene para dar más. Así es, don Jorge. Dios mediante, con la bendición de Dios, hay que seguir adelante. A ver hasta dónde puede, uno se puede dar. Claro, y le agradecemos y lo felicitamos una vez más por este logro alcanzado. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito, mijo. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, pues así terminamos este aporte informativo desde este lugar para toda la linda gente que estuvo presente aquí. Y aquí está mi esposita, pues también llevando la transmisión en directo. Para todos, nuestro sincero agradecimiento, y será hasta una próxima oportunidad donde nos volvamos a encontrar. Gracias. Esperando que disfruten y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook.